Hoy es sábado, son las 8 de la mañana y vamos a la Costa Brava. ¿Ya son las 8? Sí, de hecho... Vamos muy tarde. Vamos una hora y media tarde, pero así pasa cuando viajas con 7 personas. Primera parada, San Pol de Mar. ¿Y qué cuentas? ¿Cómo te sientes? Bueno, se ve muy, muy natural y sobre todo los nudistas. Esta es una playa nudista, como pueden observar. No vas a mostrar las imágenes. Abrolí del Pobla. No, es mi casa, no es mi casa. Creo que va a tardar 4 horas en vez de 2 para llegar. ¿Qué es eso? ¡Ah, Dios! ¡Qué semana, mi hermano! ¡Me sacó ahí de instante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lobo, lobo! ¡El lobo! ¡Llené ayer! ¡El niño que pintó lobo! Julián siempre nos lleva a unas rutas muy peligrosas y él espera abajo y nosotros estamos gritando y resbalando. Uno por uno en la cuerda. ¡Que se rompe! ¡Tiene los zapatos de crop! Bueno, bueno, saco mi vida ahí. ¡Mi chancla! ¡Necesito! ¿Dónde está la mercancía, huevón? Estamos buscando calas, encontramos aquí un camino, a ver si llegamos a algo. Jason está harto de caminar, pero Jenei sigue con todo el entusiasmo. ¡Vamos! A ver si podemos encontrar alguna cala por aquí, porque ya caminamos bastante. No caminamos nada. ¡Dance party! ¡Ah, ah, baila, mueve! ¡Va, va! Dale, el público y el público. Venga. ¡Viva México! El sol de México. Dale, comienza. Ando calentazo aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh.
baila, baila, ahora baila. ¿Cuánto euros? Creo que faltan 40, barato. Creo que faltan un tomate. ¿Tiene? Paga. Solo hay 4. Con tarjeta, por favor. Solo hay 6 tomates. Se alcanza, mano. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Cuánto tomate, mano? Hicimos la compra y estamos listos para una barbacoa. ¿Sí? ¿No? Mira, pues. ¡Oh, mira! ¡Mira, gordo! ¡Oh! ¡Hola! Bienvenidos a nuestra casa. Estamos quedando en un camping que es muy diferente que camping en Canadá. Pero aquí estamos en una tienda de campaña como en un árbol, pero no es un árbol. Y me gusta mucho. Les voy a enseñar. Aquí hay una cama y un poco de espacio y una puerta para subir. Me costó mucho. Pagamos 15 la persona. Creo que es una experiencia muy buena. ¡Ah! Alguien está aquí y quiere entrar. ¿Quién es? Hola. Hoy. Está difícil entrar. Interesante esto. Sí, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. Y nuestros amigos están quedando en una mini casa que tiene 2 cuartos, una cocina y un baño. Está muy bien. Sí, está muy bien. ¡Bienvenidos! Mira, aquí está José acabándose la... Donde saltar, encontramos una cala maravillosa. Chequen esto. ¿Qué tal? Mira esto aquí. Hoy está más caliente el agua. Sí. Qué guay. ¿No? Esta agua es súper bonita. Ahí por encima, cuidado. Aquí puedes saltar, tranquilo. Y luego nada más hacia allá y ahí está la cosa. Hay que ver dónde estamos. Qué locura. Hay muchos erizos, vean.
un kayak puedes ir y encontrar estas cuevas, calas muy privadas. Sí. Estas calas están increíbles y bueno, solo se accesan con barco, entonces quizás vale la pena rentar un barco en la Costa Brava. Sí. O un kayak, lo que sea, acuático. ¿Ves?